En San Luis Potosí es necesario ampliar la implementación del programa Mi Pase en las unidades de transporte colectivo mixto para beneficiar a los jóvenes de los municipios del interior del estado que tienen que utilizar diariamente el transporte para acudir a la escuela y esto representa un gasto para la familia. Esto lo dijo la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso. Estamos en una situación bien complicada. Muchos jóvenes dejan de estudiar por el hecho de que no tienen ni para el pasaje. Y con el incremento también del pasaje, el tomar 2, 3 vehículos o 4 es imposible. Es imposible. Y hay familias que son 4, 5, 6 estudiantes. Entonces, esto sí se tiene que extender porque yo entiendo la voluntad del gobierno, pero pues qué mejor que si se puede apoyar a los demás jóvenes. Es que no nada más es la zona metropolitana, tenemos que ver a los demás jóvenes de todo el estado. Pues jóvenes, adultos mayores y pues también que tengan un servicio de calidad.